Tengan todos muy buenas noches. Las disculpas por el retraso, pero hemos tenido problemas con el usuario, en este caso del Zoom. No podía ingresar, entonces tuve que pedir apoyo a Inglés Corporativo. Ya estaba a punto de colocarles un mensaje dentro del grupo de WhatsApp, pero gracias a Dios ya estoy ya acá dentro de lo que es la sesión. Muy bien, miren, estamos en nuestra clase número 10 de lo que es Excel básico. Desde ya quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el compromiso que adquirieron desde que ingresaron a lo que es el curso de Excel básico. He visto ese día, revisando en este caso en plataforma, las actividades que ustedes van realizando y los porcentajes que tienen. Ya la mayoría está completando ya con lo que sería el 80% como mínimo, si no es que casi todos tienen el 100%, pero es importante que vayamos avanzando. Todavía faltan algunos que no han completado lo que sería sección 2. Lo han dejado en 60, en 40, tengo uno que tiene el 77. Deben de completar el 80% como mínimo, o si no el 100%. Porque si no, recuérdense que los de inglés corporativo pues siempre están pendientes, y el día sábado, perdón, ellos hacen un listado de todas las personas que no han completado, y entonces les empiezan en este caso a hablar. Háganme el favor, miren. Al final, esto es para ustedes. Ustedes al final se van a llevar esta gran recompensa porque van a tener un diploma que los acredita que ustedes saben Excel. Entonces, apóyenme en poder finalizar cada una de las secciones, en ir finalizando y que a la vez, la próxima semana, que ya es nuestra última semana de clase, ya el día miércoles, todos hayan completado las cuatro secciones. Y así el día jueves solamente están esperando la última clase y podernos en este caso despedir. Así, esto les va a otorgar a cada uno de ustedes poder pasar al siguiente módulo, que sería en este caso, pues, Excel Intermedio. Ese día nos toca ver un tema muy importante a la hora, en este caso, de digitar dentro de Excel, como es la herramienta de formulario de datos. Esto que vamos a ver este día es como la forma básica de hablar de formularios dentro de Excel. Existen otras formas en las cuales ustedes ya lo van a aprender allá como en Excel avanzado a crear este tipo de formularios a pie, o sea, todo o con la parte de lo que sería Visual Basic, y que se les va a compartir todos aquellos modelos que nosotros podemos crear, ¿no? Con las referencias de información que nosotros queremos dentro de lo que es una plantilla de Excel. Es por eso que esta noche, además de ver las herramientas de formularios de datos, quiero explicarles las diferentes extensiones que tiene Excel para que a la hora que ustedes pasen a Excel intermedio o avanzado, tengan conocimiento de qué extensión y el por qué se puede llegar a utilizar este tipo de extensiones dentro de lo que sería Excel. Además de eso, tienen el video tutorial donde el docente acá les explica paso a paso cómo pueden trabajar. Además de eso, desde el día de ayer ya les había colocado la pregunta de este día, que dice, ¿para qué nos ayuda la herramienta formulario en Excel? Ya veo que hay algunas respuestas. Como siempre, para mí es grato poderles leer y poder también contestarles para que ustedes puedan ver que estoy pendiente de todas las respuestas que ustedes hacen sobre cada uno de los foros que se encuentran dentro del aula virtual. Buenas noches, Emerson. Buenas noches, Flor. Un gusto nuevamente tenerlos acá. Muy bien, miren, paso nuevamente a compartirles nuestra presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios.
Y al final, recordarle, como siempre, de poder participar en el foro que se encuentra dentro de lo que es nuestra aula virtual. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. ¿Cuántas veces hemos nosotros trabajado de una forma incorrecta dentro de lo que es una hoja de cálculo, pensando nosotros que estamos haciendo lo correcto? Al final, en nuestro tiempo laboral no cumplimos con el objetivo que queremos, porque lo estamos haciendo de la manera, tal vez como aprendimos en el colegio a trabajar como plana, ¿verdad? Nos daban una palabra, una historia, entonces empezábamos la, historia, historia hacia abajo y así íbamos copiando. Porque no podemos trabajar con nuestro teclado y eso es importante. Todo lo que ustedes han venido aprendiendo hasta el momento es con el objetivo que podamos irnos desplazando a la hora de poder trabajar en una hoja de cálculo. Y entonces el Enter, que es el que nos ayuda a podernos desplazar hacia abajo, claro, se nos facilita mucho poderle dar Enter y poder seguir digitando en una nueva fila. Pero la tecla tabulación es la que nos ayuda a poder dirigirnos siempre en la misma fila a la hora de digitar. Sé que de repente se nos hace, permítanme un momento que me dio acá un conflicto. Permítanme. Hemos tenido problemas con la cuenta y entonces no me está permitiendo guardar la grabación. Perdón. Entonces, ahora esa herramienta nos ayuda o nos facilita a poder visualizar mejor la información, a poderla colocar de una forma correcta e independientemente en la celda donde nos encontremos, a la hora de abrir esta herramienta, automáticamente ella se va a dirigir a la última celda o a la celda que continúa, que esté vacía dentro del cuadro que estamos trabajando para poderse colocar dentro de nuestra hoja de cálculo. Entonces, vamos a comprender primero la forma de poder utilizar formularios dentro de lo que sería Excel. Y dice acá, miren la teoría. Los formularios en Excel son un método para ingresar datos a nuestras hojas y son de mucha utilidad porque nos ayudan a evitar errores en la captura de información. Podemos comparar los formularios de Excel con los formularios impresos en papel, los cuales llenamos en este caso sobre la estructura que tiene la información que nosotros requerimos. Pero nosotros dentro de Excel, y acá es importante que ustedes empiecen ya a reconocer que existen diferentes tipos de formularios en Excel. De que cuando hablamos de formularios en Excel, es necesario recordar que podemos crear tres tipos de diferentes formularios. Formularios de datos, que es lo que vamos a ver en la clase de este día. Hojas de cálculo con controles de formularios o controles de ActiveX, que esto ya es cuando nosotros estamos trabajando con Visual Basic, o creaciones desde cero, así, desde cero, formularios de usuarios en Visual Basic. Estas son las tres formas que nos da Excel para poder crear. Así como ustedes van a ver este día, que sobre los encabezados que tenemos, esa es como la plantilla que agarra el formulario para poder empezar a digitar. También dentro de él tenemos controles que podemos también utilizar. Ya ustedes, la forma de hoja de cálculo con controles de ActiveX y formularios visuales de Visual Basic lo van a ver en Excel avanzado. En esos temas, ustedes van a comprender las otras dos formas de poder utilizar. Pero esta noche lo que quiero es que ustedes aprendan el método más práctico que tenemos en Excel.
y ya no digitar sobre la celda, sino también poder utilizar esta herramienta de formulario, la cual nos ayuda a que se nos abra una ventana y, como dice acá, a través de un formulario de datos podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla. En ese formulario se puede hacer la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro para la tabla. ¿Qué sucede acá? Miren, que lo que nosotros vamos a aprender después a trabajarlo completamente todo, Excel ya lo tiene y se hace más práctico porque lo único que hago es darle clic al comando que vamos a situar en la barra de acceso rápido y automáticamente se nos abre este cuadro, donde las referencias de los cuadros que ustedes visualizan al lado izquierdo, como nombre, apellido, dirección, teléfono, correo electrónico, es lo que hace referencia a los encabezados que nosotros tenemos en la tabla. Hay dos formas de poder mandar a llamar formulario. Teniendo ya una tabla creada y sobre ella seguir digitando información. Y dos, desde tabla de Excel. Dice la teoría y ustedes pudieron ver la referencia en el video donde el maestro mostraba dentro del aula virtual que para poder crear formularios debemos de crear tablas de Excel. Quiero enseñarles algo en donde las referencias de los encabezados, y esto ya se los he venido diciendo, los encabezados dentro de Excel son importantes porque es a lo que hace referencia Excel para poder mandar a llamar estas acciones que nosotros queremos como son las herramientas de formulario. Si nos puede llegar a tirar un error, está bien, pero yo quiero que ustedes desde ya comprendan qué es un error de Excel que ya no me va a permitir realizarlo, a que me tire una advertencia y sobre esa advertencia, al darle a aceptar, yo continúe pudiendo realizar esa acción. Por eso siempre debemos de leer y así vamos a ir aprendiendo por qué me tira ese error o qué fue lo que hice para que me tirara ese error y poder comprender en la lectura que nos da para poder saber si me va a permitir o no realizar esa acción. Entonces, esta noche no se los voy a enseñar como tablas de Excel porque ese es un tema que vamos a ver más adelante, sino que se los voy a mostrar como un cuadro general normal de una tabla que yo voy a crear y Excel debe de entender que mis encabezados son importantes y desde el momento que están ya colocados en una fila o en diferentes columnas, él tiene que poderlos mandar a llamar con formulario y poder accionarlo para poder colocar ya la información que yo requiero. Entonces, vamos a pasar en este momento. Quiero compartirles mi libro. Solo déjenme abrirlo, por favor, acá. En contacto. Y me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. ¿Pueden Sí, se visualizar? ve. Gracias, muy Sí. amable. Gracias, gracias. Gracias, muy amables. Gracias. Muy bien. Fíjense acá, miren. Bueno, lo primero que quiero enseñarles es a poder comprender cómo poder colocar formularios. Yo lo tengo de dos formas diferentes. Si me vengo acá a la barra de acceso rápido, yo ya tengo acá colocado formulario, pero les explico cómo poderlo hacer. Si yo me voy acá a lo que sería la personalización de la barra de acceso rápido, me voy a ir a la opción de más comandos. Y acá en más comandos, yo voy a darle clic acá en todos los comandos. Van a ver la barra de desplazamiento que se va a hacer más pequeña en todo lo que carga. Acá está, miren. Entonces acá aparecen todos los comandos en un orden alfabético.
Entonces, usted se va a dirigir para acá, va a ir a buscar, en este caso, la letra F, y cuando la encuentre, entonces ahí va a ir a buscar lo que sería formular. Al tenerlo, lo único que vamos a hacer es, bueno, acá creo que ya no se encuentra porque ya lo tengo. Bueno, sí, lo voy a posicionarme en él, le voy a dar la opción de agregar, yo ya lo tengo acá y en este caso aceptar. Esta es una forma de poderlo colocar. Pero a veces nosotros, por ejemplo, miren, para estas nuevas versiones de Office 365, si yo coloco la barra de acceso rápido abajo de la cinta de opciones, sí me muestra todos los comandos que yo tengo acá. Pero si yo la tengo acá encima, entonces yo debo de darle clic y entonces hasta acá se encuentra. Para mí, esta herramienta o este comando es súper importante poderlo tener a la mano. O sea, que yo solamente le dé un clic y lo pueda abrir. Entonces, Excel me permite poder crear una pestaña nueva. No sé si alguna vez les ha sucedido que y por qué está la pestaña Ramírez, por ejemplo. Si eso no existe en Excel, sí, porque es una pestaña que tal vez el compañero la ha creado y sobre ella y tiene diferentes grupos de comandos que tal vez ya no se encuentran en las pestañas y grupos, sino que debemos de irlos a buscar porque son comandos escondidos de Excel que debemos de irlos a habilitar para poderlo visualizar. Entonces, si no se encuentra un grupo dedicado a él, se colocan en la barra de acceso rápido. Pero, si ustedes ven, miren, pestaña de inicio, yo tengo un grupo llamado grupo de form, o sea, el grupo de formulario. Y acá yo he colocado el formulario. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, lo primero, cuando abrimos un libro de Excel, me aparece la pestaña de inicio. Y además de eso, esta es la pestaña que más estamos utilizando para el grupo de fuentes, de alineación, pegados. Entonces, lo coloqué acá. Entonces, acá al darle un clic, automáticamente se va a habilitar sobre la información que ya tengo acá. ¿Cómo realizo esta acción? Nuevamente acá, miren, nos vamos a más comandos. Y acá en la opción de personalizar cintas de opciones, dentro de ellas, miren, nosotros podemos crear una nueva pestaña o un nuevo grupo. Entonces, ¿qué hice yo? Le di clic a un nuevo grupo, le coloqué el nombre que hace referencia, que en este caso yo le puse el grupo Form, y dentro de él, al darle un clic, ahí está formulario, fui a buscar el comando que necesitaba, la herramienta formulario y la coloqué dentro del grupo. Después di aceptar y es así como yo tengo ya acá un grupo en donde tengo formularios. Al darle un clic, automáticamente lo abro. Si no, va a aparecerles acá en la barra de acceso rápido. Acá está, miren, siempre lo que sería la opción de formulario. Lo voy a eliminar de acá porque yo lo tengo acá en un grupo dado en lo que sería la pestaña inicio. El nombre del grupo, como ustedes lo quieran colocar, igual. Si, por ejemplo, miren, dentro de los otros grupos hay comandos que ustedes utilizan y quieren también tenerlos acá, también les ayuda a poderlos colocar. No hay ningún problema. Pueden colocar su nombre o hacer referencia de algo para poder colocar todos aquellos. No es necesario tenerlos acá en la barra de acceso rápido, sino que igualmente podemos crear grupos dentro de las pestañas o crear una pestaña nueva y en ella ir creando diferentes grupos de los comandos que ustedes más utilicen, que de repente se nos pierde, no lo encuentro, no sé dónde se encuentra, lo encontré una vez y no volví nuevamente a saber a dónde estaba y tengo que ir a ver un video tutorial para. No. Entonces, lo encontró, colóquelo rápido en la barra de acceso rápido y después trasládelo para un grupo que usted quiera crear o una pestaña. Ahora bien, yo puedo crear un formulario para no cometer estos errores que ya tengo acá
una pequeña información. Les pongo este ejemplo. Miren, ¿qué pasa si yo le digo a Carmen que, por ejemplo, le doy una hoja y en esta hoja está toda la información que ella debe de llenar en una hoja de cálculo? Pero entonces, fíjate que me dieron esta información, todos lo digitaron, lo escribieron, perdón, y entonces debe de digitarlo. A Carmen se le hizo más fácil primero ir copiando todos los nombres hacia abajo. Y después pasó a la otra fila para poder copiar. Pónganse a imaginar que Carmen se tardó 15 minutos en crear esto. Pudo haberse también tardado esos 15 minutos y haberme llenado ya las primeras 12 filas completas. Si yo vengo donde Carmen y le digo, quiero ver lo que ya has llenado, me lo voy a llevar ahorita porque necesito, aunque sea, empezar a ver la primera información que tenés, no está completo. Esos 15 minutos fueron perdidos porque Carmen lo que hizo fue dirigirse hacia abajo. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil digitar, por ejemplo, la información y al irla digitando, darle enter. Al irla digitando, se nos hace más fácil poder darle enter. Pero si nosotros reconocemos la tecla en la cual yo pueda dirigirme, es tabulación, porque tabulación es la que me ayuda a poder ir en fila trabajando. Y si nosotros tenemos nuestras manitas, recuérdense, nuestro teclado tiene una línea imaginaria, del lado izquierdo y lado derecho. Entonces no podemos estar cruzando nuestras manos. De las teclas que se encuentran al lado izquierdo con la mano derecha o las teclas que se encuentran a la derecha con la mano izquierda, porque entonces nos vamos a confundir más a la hora de editar y nos vamos a tardar mucho más. Entonces, tabulación es la que nos ayuda a podernos desplazar para poder digitar de la forma correcta. Pero aún así, nosotros nos puede llegar a costar en algún momento, pero igualmente vamos a llegar a aprender a hacerlo mal. Pero ¿qué pasa si seguimos? Ya les expliqué, tabulación me ayuda a poder dirigirlo. Pero en la medida que nosotros estamos viendo la información y nos vamos desplazando, podemos imaginar que no sean estas 7, 8 columnas, sino que sean 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y entonces aquí perdí la línea. Tal vez el nombre es el que me va dirigiendo sobre la información que estoy colocando, pero si ustedes se están dando cuenta, acá tengo dos cosas. Estar viendo el papel donde está el texto que estoy digitando y también estar viendo que esté en continuación de la información que estoy colocando dentro de la fila. Entonces, Excel me permite con formulario a que no me sucedan estos errores y que de repente cuando termino, ¿por qué me hacen falta estos dos espacios, esos tres espacios y por qué me hacen falta? Y acá en papel tengo 34 y entonces acá digitado tengo 32 y tengo nuevamente que estar revisando nombre por nombre sobre la información que tengo para ver a dónde me confundí o cuál es el nombre que no coloqué. Entonces, nos dedicamos mejor más a ver la lectura, ver el papel que nos han dado, el documento que nos han dado para poder digitar y olvidarnos de la hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque dentro de formulario, independientemente, miren, acá me voy a colocar en la celda A2. Voy a abrir formulario. Y entonces, ¿qué sucede? Que aparece acá y miren, lo voy a hacer mejor acá, me voy a colocar en la celda de 14. Y aún así, abriendo formulario, siempre me va a llevar a la primera. Acá no hay ningún problema. Tengo barra de desplazamiento para poderme, en este caso, dirigir a la última, en donde me va a arrojar la fila siguiente. O, en este caso, puedo darle nuevo. No hay ningún problema.
¿Qué tengo acá? Tengo todos mis encabezados: vendedor, producto, pago, zona, fecha, banco, número de remesa. ¿Qué tengo en este caso al lado derecho? Para poder colocar nuevo, para poder eliminar esa información que no requiero, que está activa en este momento. Si elimino, no tenía que eliminarla, restaurar. Buscar anterior, quiero ver si coloqué anterior el número de pago. Buscar siguiente, si yo he marcado acá o he colocado dos filas adicionales y entonces quiero ver si la que continúa es la información que voy a colocar. Entonces, todos ellos me da también para crear búsqueda de criterio. Entonces, acá yo le voy a dar nuevo. Voy a colocar mi nombre como referencia para que ustedes puedan ver que, recuérdense, me encuentro en la celda de 14. Acá nos olvidamos de Vanessa Rodríguez. En este caso, producto, vamos a colocar a Herklan. Se lo voy a dejar en este nombre. Pago, que sea este. Zona, San Miguel. Fecha, en este caso, del 2000, no, sí, del 2019. Banco, coloquemos acá un banco. Lo voy a colocar en mayúscula. Y el número de remesa 53, por ejemplo. Y acá, miren, si voy a tirar Enter para que me pase a una nueva fila. Voy a cerrar para que puedan observar. Perdón. Bajo. Y miren. Celda de 14. Y acá está, miren, la información colocada en la última fila a la que hace referencia o a la siguiente, donde tendría que hacer referencia, donde va a estar colocada la información. Ustedes se pueden dar cuenta que esta herramienta nos facilita a la hora, en este caso, de poder digitar información dentro de la celda. Porque siempre tenemos que estar pendientes en estar posicionados. Tenemos que estar pendientes de poder localizar si continúa. Ahora ya no. Ahora usted va a estar referente exactamente a la información. Más si usted sabe digitar, no sé acá cuántos saben digitar sin estar visualizando el teclado, entonces se les va a hacer más práctico estar observando, en este caso, que la información va a estar correcta, porque mire, acá está. Y lo más importante es poder visualizar más claro lo que están colocando. Nosotros somos más dados de vertical que de horizontal. Nosotros somos más de estar viendo hacia abajo uno sobre otro. Entonces acá Excel me lo está presentando de esa manera para que yo lo pueda visualizar y yo tengo que tener la certeza que esto exactamente fue para la fila. Acá de repente no voy a dar enter por equivocación y me pasé para la fila siguiente y entonces no coloqué la fecha correcta acá. Porque eso es lo que sucede. Y lo más importante, y se los voy a ver, se los voy a enseñar acá, miren, voy a colocar acá un nombre. Y entonces me voy a ir acá con tabulación. Pueden notar, voy a colocar otro, Carlos. Voy a colocar acá grabar para estarlo y se puedan dar cuenta. Si ustedes visualizan, no me tomó en cuenta la fecha con el mismo formato que yo tengo con la celda de arriba. No me está tomando la estructura de la cuadrícula al digitarlo de esta manera cuando me están pidiendo que digite más información sobre este cuadro.
Si yo lo hago de esta manera, aún así que yo pueda ir digitando, dándole contabulación, quiero que se vayan dando cuenta que automáticamente no me está cuadriculando. ¿Qué pasa si yo lo hago? Voy a eliminar todo esto acá. ¿Qué pasa cuando yo lo hago con formulario? Nuevamente, independientemente de donde yo me encuentre, independientemente de donde yo me encuentre, él va a tomar. Automáticamente, miren, me está cuadriculando, me está tomando el formato que yo tengo arriba. Aunque yo no haya trabajado todo el cuadro con formulario, él está tomándome en cuenta todo. Cuadricular, ¿qué pasa si yo lo hago a pie? Debo de seleccionar todo, tomar en cuenta, por ejemplo, ya esto ustedes ya los copiar formato y aplicárselo a toda la celda para que sí pueda cuadricular. O sea que estoy haciendo una acción adicional que no tendría que hacer. Pero formulario evita eso, porque él ya está tomando en cuenta todo lo que representa de formato que ya tiene esta tabla, automáticamente lo hace para la siguiente información, la siguiente y la siguiente que yo voy a seguir colocando acá. Puede suceder que entre la información que colocaron acá existan dos filas que tuvieron que haber llenado y no lo hicieron después de Jonathan Mancilla. No hay ningún problema. Miren, formulario. Yo me voy desplazando acá, voy buscando siempre la referencia del nombre y vean que aquí ya me aparece. Miren, voy a colocar acá rápidamente garabatos para que ustedes puedan observar. Y entonces, ¿qué pasa acá? Doy enter y ahí se encuentra, miren. Entonces, igualmente toma como referencia si yo dentro del cuadro coloco más filas. Entonces, él igualmente las va a tomar para poder colocar siempre la información que yo requiero. ¿Dónde no lo va a hacer si no hay fila? Si no existe acá ninguna fila, entonces siempre la que él va a tomar para poder colocar la información va a ser la que continúa en lo que es la última información que tengo. De lo contrario, si yo las coloco, busco, coloco la información y automáticamente va a aparecer acá. Entonces, no solamente me ayuda a poder digitar en continuación a la última información que tengo, sino que también puedo insertar filas, él las va a reconocer y voy a poder colocar esa información que requiero. ¿Queda claro cómo poder utilizar formularios dentro de Excel o tienen alguna pregunta? Queda claro, ingeniero. Todo Gracias, claro. gracias, muy amable. Muy bien, miren, entonces, esa sería la forma de cómo nosotros podemos facilitarnos a la hora de poder digitar. Ahora bien, miren, ¿qué sucede? Y acá no voy a tocar la forma de insertar tablas de Excel, porque yo quiero que ustedes puedan visualizar que yo puedo trabajar con formularios con una tabla normal. Este es un cuadro normal. Creé nota, nombre, nota 1, nota 2, nota 3, promedio. Y entonces, fíjense, me voy a colocar acá, miren, me voy a colocar en la fila número 3. Y me voy a ir acá a la opción de formulario. ¿Qué sucede? Denegado. Automáticamente. Esto no se puede aplicar al rango seleccionado.
seleccione una sola celda de un rango y vuelva a intentarlo. O sea, acá Excel no me está diciendo denegado la acción. No puedes colocar formulario. Pero ya esto ya se lo he explicado. Estando en una fila, que en este caso es la representación de fila, y arriba se encuentra información, miren ahora, cuando yo le doy un clic, cambia. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos vuelve a aparecer un cuadro así, habiéndonos aparecido anteriormente, decimos, no, mira, no lo permite. Pero leamos lo que dice acá, miren. Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de la lista contiene las etiquetas de columnas requeridas para este comando. Para usar la primera fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos, haga clic en aceptar. Si selecciona varias celdas por error, seleccione solo una y vuelva a ejecutar el comando. Para crear etiquetas de columna, haga clic en la celda. O sea, me da diferentes opciones. Entonces, yo no le voy a dar cancelar, sino que le voy a dar aceptar y pueden ver que ahora sí ya me aparece herramientas de formulario. Me puede llegar a tirar un error, pero aún así me permite. Esto es para que ustedes puedan observar que tanto puedo trabajar como tablas de Excel, que también está correcto, como lo mostraba el docente, como también podemos trabajar con lo que sería un cuadro normal. Lo importante acá, y acá sí, esto es importante saber, que los encabezados ya tienen que estar dispuestos para que al momento que me arroja esa información y yo le dé aceptar, él pueda crear el formulario. Ah, bueno, entonces sí entiendo que la información que se encuentra arriba es la que hace referencia para los datos que vas a colocar. Entonces, ahora sí, yo puedo colocar acá la información. Por ejemplo, Carla María, y una nota de 10, otra nota de 10, una nota de 8. Promedio lo voy a dejar, ya van a ver. Y en este caso le voy a dar Enter. Camila Varillas, en este caso tiene una nota de 10, de 10 y de 10. Y voy a dar Enter. Muy bien. He colocado acá la primera información. Pero entonces yo requiero acá promedio. Nuevamente, miren, acá puedo colocar información, pero no la he colocado en este momento. Voy a igualar y voy a colocar acá la función promedio de estas tres notas. Al darle Enter, tengo esta primera nota. Voy a desplazarme para abajo y acá voy a ir a eliminar los decimales, que me quede con un decimal. Muy bien. Ya tengo función acá, miren. Entonces ahora nuevamente, no importa dónde esté posicionada, me vengo para acá y ahora le voy a dar nuevo. Le voy a dar, le voy a colocar Rafael Salazar. Tiene una nota de 10, de 8 y en este caso de 9. Quiero que se den cuenta que ya la opción de promedio ya no me permite digitar. ¿Por qué? Porque ya formulario se dio cuenta que allí hay una función y que desde el momento que yo le dé enter, acá pueden visualizarlo, me está arrojando lo que sería ya el promedio de esas tres notas que tiene Rafael Salas. Entonces, igualmente me ayuda a que si existiera algunas funciones dentro del cuadro que estoy creando, no debo de estar yéndome a posicionar, que por error me fui para esa celda en donde no tendría que irme y tendría que haberme regresado para la fila, por ejemplo, A5. Y entonces me seguí pasando y no tendría que haber colocado esa información porque ya hay una función. Pero ¿qué pasa si lo trabajo a pie? Tengo que irme para arriba y estar desplazándome hacia la última para que se vaya colocando la función. Acá no. Automáticamente con promedio van apareciendo. Ahora voy a hacer una acción adicional. Miren, teniendo esta tabla, voy a crear acá una cuadrícula que era algo que no tenía. Y voy a crear acá un formato y le voy a cambiar acá de color. Entonces, nuevamente voy a posicionar acá. Vamos a colocar
nuevo, coloquemos en este caso. Muy bien, ella tiene una nota de 10, de 7 y en este caso de 9. Voy a dar Enter y entonces me va a seguir la misma estructura. Todos los cambios los va a seguir efectuando. Puedo realizar otro cambio, por ejemplo, acá de borde, lo voy a hacer acá rápido. Y entonces igualmente, donde yo me coloque, vamos a colocar acá de nuevo. Carlos. Tiene una nota de 10, de 8 y de 9. Todo, todo. Miren, siempre él lo va a tomar en cuenta. Lo haga al principio, lo haga después, vuelva nuevamente a hacer otro cambio, está bien. Él va a ir colocando en este caso las acciones que nosotros hagamos referencia sobre la información que tengamos. Todos los cambios que nosotros vayamos generando sobre la información que vayamos colocando, ya no va a suceder que después tenemos que volver a cuadricular, volver a copiar ese formato sobre la información que hemos colocado, sino que automáticamente, miren, se va colocando todo. Como cuando nosotros trabajamos con formulario, lo importante es que ustedes están aprendiendo a minimizar en nuestra vida laboral acciones que de repente nos han costado más. De ahora en adelante vamos a poder ver que va en mayúscula, que tiene que ir en minúscula, que lleva tilde, todo eso que de repente nos enfocamos solo a ir digitando, digitando, digitando. Ya con la parte de formularios, con esta ventana que se abre, podemos visualizar mejor la información que estamos colocando. Porque nosotros somos más verticales, estamos viendo hacia abajo todo. Toda esa información que nosotros vamos colocando. Más cuando nos toca crear cuadros bastante grandes. Y entonces, todo lo que nos podemos tardar, que una hora en unas 1.000 filas, en unos 7, 8 columnas de llenado, con esto se nos va a minimizar. Más si llegamos a aprender también a poder digitar un poco más rápido. Localizar solamente la información, estarla solamente visualizando y digitando. Y que vaya corriendo, en este caso, todos los formatos y todos los cambios que nosotros hemos hecho en él. Más acá, cuando tenemos funciones dentro de él, pues minimiza más el trabajo. Ya no tenemos después que estar desplazándose abajo, sino que automáticamente se va generando ya el resultado de la función que nosotros vamos colocando. ¿Ha quedado claro esta otra forma cuando no tenemos información desde la tabla y vamos a comenzar desde cero, que existe la posibilidad que Excel nos permita, aún así con el cuadro que nos arroja, el poder crear formularios dentro de una tabla siempre normal? ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Hasta ahorita sí, todo claro. Gracias, Adrián. Para los demás, gracias, muy amables. Gracias. ¿Todo bien, Diego? Gracias, gracias, muy amable. Me hacen falta varios, no se conectaron mucho. Muy bien, miren, entonces, esta sería la forma en la cual Excel nos permite poder crear lo que serían formularios. Quiero también presentarles, acá voy a cambiar. Voy a eliminar esto, ya que igualmente, para los que todavía no han visto el video, dentro de la información que nosotros tenemos, Excel también me permite poder ir a la opción de la pestaña de insertar del grupo de tablas, ir a crear lo que serían tablas de Excel y al darle a aceptar esto que se ha formado en este momento.
Automáticamente, miren, donde yo me posicione y le dé clic en formulario, automáticamente me va a arrojar lo que sería la herramienta. No va a haber ningún cuadro adicional a la hora, en este caso, de poderlo abrir, sino que automáticamente, si nosotros trabajamos desde tablas de Excel, que ya eso lo vamos a estar viendo la próxima semana, pueden ver que aquí automáticamente no nos arroja ningún error, sino que automáticamente nos da lo que sería acá, bueno, acá sí quería que ustedes pudieran observar, pero si estamos dentro de lo que sería la tabla, ahí van a poder observar de que automáticamente en este caso lo abre, puedo ir colocando lo que sería la información y automáticamente me va dando ya lo que sería un estilo de tabla, que es el que trae predeterminado cuando nosotros le damos clic en la opción de insertar tabla. Siempre y cuando no estemos dentro, y si ustedes ven acá, dentro de estas opciones, me permite poder establecer los cuadros. Entonces, ya ahora acá ya no me va a arrojar ningún error. Aunque la información se encuentre hasta acá arriba, desplazándome con tablas de Excel, entonces ya no me arroja lo que sería el error. Aunque la información no esté dada en lo que sería la fila, por ejemplo, acá que inicia como la fila número 26, sino que automáticamente nosotros podemos observar acá que podemos ya empezar a colocar la información para que se vaya incorporando a esto que le llama Excel Tablas. Y son las referencias de tablas con estilo de Excel, que automáticamente nosotros pues las podemos trabajar con formularios, aunque no tengamos información, automáticamente pues aparece lo que sería esta herramienta. Con el no, debemos de decirle con la advertencia que nos da que nosotros queremos seguir trabajando con tablas normales creadas por nosotros y que de esa manera poder colocar lo que sería nuestra información. Entonces, fíjense, miren, hablando este día de lo que son formularios dentro de Excel, con esta extensión que estamos trabajando, que sería la .xlsx, me permite poder trabajar con formularios de Excel. Pero nosotros tenemos dos tipos adicionales de poder trabajar formulario. Pero estos dos tipos no los podemos trabajar con esta extensión, sino que se trabaja con otra extensión diferente, que es lo que quiero que ustedes esta noche ya empiecen a reconocer, que Excel tiene diferentes extensiones para poder trabajar. Más cuando nosotros estamos trabajando con formularios y trabajamos con bases de datos o tablas que hemos creado, requerimos que o queremos que esta información no sea sustituida, no la cambien y no me hagan ningún cambio absolutamente de todo lo que yo tengo acá. Pueden crear una copia y sobre esa copia poder realizar todos los cambios que quieran, pero no poderlo hacer desde la extensión con la que estoy trabajando. Voy a compartirles en este momento, permítanme que abrí una página. Voy a compartirles en este momento pantalla completa. Déjenme acá abrir. Muy bien. Les comparto en este momento acá esta carpeta donde tengo en este caso la sesión de este día. Voy a crear ahorita una carpeta. La vamos a crear sin nombre. Y vamos a cambiarle para poder colocar acá todas las plantillas. A mí me gusta trabajar mucho de esta manera porque se me hace más fácil reconocer las carpetas como icono que como nombre. Entonces, tengo este libro y miren, me voy a ir para archivo. Todas las voy a generar en esta carpeta. Me voy a ir a la opción de guardar como. En este caso le voy a dar examinar. Y ya tengo acá. Te voy a decir que lo quiero en esta carpeta.
Acá en tipo están todas las extensiones que tiene Excel. Por ejemplo, voy a guardarlo como plantilla de Excel, que va a ser la primera extensión. Me voy a dirigir nuevamente para escritorio. Voy a ir a buscar la ubicación de la carpeta de este día. Ahí está. Y entonces le voy a dar guarda. Muy bien. Ya tengo la primera extensión. Quiero que puedan ver. Voy a abrir acá la carpeta y entonces acá está, miren. Muchas veces nos han dicho que no podemos guardar en una misma ubicación un mismo nombre. Claro que sí podemos. La diferencia ahí va a ser la extensión con la que vamos a trabajar. Me voy a ir a archivo, le voy a dar guardar como. En este caso, siempre le voy a dar acá a examinar. Y entonces ahora le voy a decir que lo quiero guardar, por ejemplo, como plantilla de Excel, extensión 97-2003. Nuevamente voy a volverme a ubicar en escritorio, ya que dentro de nuestro ordenador tenemos una carpeta dirigida de plantillas de Excel. Acá está. Me confundí. Eso es. Sería acá, acá. Y entonces, nuevamente con el mismo nombre, le voy a dar guardar. Le voy a dar continuar acá. Me voy a ir a archivo. Nuevamente me voy a volver a ubicar acá. Y vamos a guardarlo otra extensión. Solo que ahora voy a cerrar este libro. Voy a ir a abrir nuevamente nuestro libro, que sería este, con la extensión .xlsx, archivo, guardar como, examinar, acá plantillas, y entonces ahora voy a ir a guardarla como un macro. La extensión del libro de Excel habilitado para macro es el que me ayuda a poder guardar los otros dos tipos que podemos trabajar dentro de Excel para poder crear esta herramienta que nos ayuda a poder colocar en este caso lo que sería información. Entonces, serían las dos formas para poder crear formulario. Entonces, quiero que visualicen acá, voy a entrar a la carpeta. Tengo el mismo nombre en una misma ubicación. La diferencia acá es que son extensiones diferentes con las que yo estoy en este caso trabajando. Una es la extensión, déjenme acá abrirlo, que se me pierde. Una es extensión en este caso para macro o habilitada para macro, sería .xlsm, plantilla de Excel con extensión 97-2003, que sería .xlt. Y tengo esta última, que es siempre plantilla de Excel, con versión, la última actualización, que sería .xltx. Entonces, yo puedo guardar en una misma ubicación, con el mismo nombre. La diferencia va a ser las extensiones. Cuando ustedes más adelante trabajen, las otras dos formas de poder trabajar formulario va a ser esto, habilitada para macro. De lo contrario, no van a poder guardar ese tipo de formulario. Porque en Excel es la única forma en que podemos crear macros o poder crear, en este caso, lo que serían formularios con extensión de macro. Entonces, acá pueden ver ustedes diferentes tipos. Entonces, con el cuadro que nosotros acabamos de llenar en este momento, pueda suceder que esta información que ustedes tienen acá ya no quieren que se coloque nada más. Miren, voy a cuadricular, bueno, le voy a colocar acá un color y voy a cuadricular. Voy a guardar los cambios, recordarles que esto ya está guardado. No me lo permite. Me va a arrojar esta pantalla. ¿Por qué? Porque no puedo guardar nuevamente en este libro más información. Plantilla, lo único que me ayuda es a que puedan guardar copias.
Pero esta que yo tengo guardada en una carpeta compartida que usted puede tener en su vida laboral, en donde todos pueden ver esta información, pero nadie, nadie más puede guardar más información que la que usted ya colocó acá. Pueden guardar nuevamente, si usted ve, mire, acá le doy, no me lo permite. Me dice guardar este libro con la extensión .xlsx, pero no me lo permite. Le doy no guardar, lo quiero volver a abrir y van a poder visualizar que en este momento está intacto nuevamente, como yo lo guardé. Entonces, cuando ya trabajamos con formularios, creamos tablas o bases de datos que no queremos que se toquen, es acá donde ya podemos trabajar con tipos de extensiones en Excel, los cuales nos ayudan a que la información que tenemos sea la correcta y que no se haya colocado más información. Podemos tener nuestra extensión guardada en nuestra computadora y dentro de esa carpeta, que puede ser una carpeta compartida que todos puedan ver, poder tener ese tipo de información que nosotros hemos creado y que van a poder crear las copias que quieran. Pero sobre este libro que nosotros hemos guardado con esta extensión, nunca más van a poder guardar información en él. ¿Queda claro esto que les acabo de mostrar o tienen alguna consulta? Queda claro, Inge. Gracias, Daniel. Para los demás, Todo claro, ingeniero. gracias, Emerson. Muy bien, miren, solo quiero nuevamente compartirles. Dentro de lo que es nuestra aula virtual, se encuentra el foro. Por favor, ayúdenme a poder ir respondiendo cada uno de ellos. Para mí es un gusto poder ir revisando cada una de las preguntas, perdón, de las respuestas que ustedes hacen a la pregunta que coloco. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Gracias por haber asistido a la clase de este día. Pasen todos una feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.